Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Miren, el videoprograma de hoy es una cuestión que ya había tratado en su momento sobre esto que es el deep fake video. ¿Qué es esto? Miren, y ahorita van a ver por qué, porque las cuestiones de tecnología han avanzado bastante a raíz de cuando yo había comentado eso. Ya han ocurrido cosas con personalidades de los medios, por ejemplo, ahora que le está pasando a Jordan Peterson, le hicieron una cuestión de deep fake en el sentido de la voz. Sí, así como me estás escuchando. Ya no nada más pueden poner tu cara en algún personaje, ¿no? Porque esto ya lo hicieron, por ejemplo, en su momento con este Barack Obama. Y es algo que yo creo que muchos sí lo ven. Y si no conociesen el video original, dirían, oye, ¿qué? Es él, es Barack Obama, ¿no? Y era un actor que estaba simulando su voz, pero simplemente ya a través de una tecnología que mostraba a Barack Obama, nada más le ponía los movimientos gesticulares del actor que estaba haciendo esto. Y era idéntico, ¿no? E incluso hay ahorita un boom en la industria de los videos para adultos, en este sentido, donde pueden poner actrices, del mundo real, ¿no? De Hollywood en los cuerpos, o bueno, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, esta situación pues fue ampliamente cubierta por The Verge en enero 24 del 2018. Entonces, es una situación un poco preocupante tanto para eso. Ya ha habido otros famosos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la película de Superman vemos como a Luisa Lane le ponen la cara de este Nicolas Cage, etc. Digo, es porque es el meme más utilizado o ampliamente reconocido, ¿no? Siempre la cara de Nicolas Cage. Pero bueno, a lo que voy con esto de los videos y demás, es que no nada más va para eso, sino que también se ha ido al alto nivel de la voz. Sí, así como me están escuchando. Y es una situación preocupante porque hemos visto, por ejemplo, cómo alguien tomó la voz de Jordan Peterson con todas estas redes neuronales que pueden aprender en cuestiones de la voz. Por ejemplo, cuáles son tus pausas, cuáles son tus niveles de estrés, cuáles son, o sea, muchas de las cuestiones que uno habla con diferentes tiempos, ¿no? Que contengan algunas horas de tus discursos, que esto se da principalmente y que es el punto central de esto, es pues, en los políticos. Ahora imagínense, por ejemplo, el doctor Jordan Peterson, que tiene horas y horas y horas de discursos en la web, que ha dado entrevistas, que ha dado, pues, conferencias, ha dado, él también es youtuber. Entonces, todos esos datos fueron fácilmente puestos en una de estas tecnologías con redes neurales que aprenden cómo se maneja el doctor Jordan Peterson. Entonces, posteriormente se vieron que, incluso ustedes lo pueden buscar aquí, ¿no? Uno, el rap de Jordan Peterson en esta canción de Eminem, la de Lose Yourself, la cual ya tiene más de 250 mil vistas. Ha hecho, por ejemplo, también Rap Good, también como el Rock Lobster, y bueno, ahí hemos visto como incluso otras personalidades como Bernie Sanders, que canta la de Dancing Queen, Donald Trump, la de Sweet Dreams, Ben Shapiro, que también está cantando Rap Good. Entonces, son cosas que en un momento pues puede parecer una tecnología chusca, ¿no? Así como lo dijo el doctor Jordan Peterson, ¿no? Porque escribió un artículo sobre esta situación por el deepfake que le hicieron, y es que había una página que estaba dedicada a él, ¿no? Tú podías escribir lo que quisieras y te decía, háganse de cuenta un loquendo, pero con la voz de Jordan Peterson. O sea, suena increíble, ¿no? Pero así es. Entonces imagínate que mucha gente pudiese poner los textos que quieran con su voz. Y esto se podría interpretar de una manera pues bastante mala, porque hay gente que lo puso a decir discursos que pues son discursos de odio y demás. Y hay gente que se lo llega a creer. Gente que dentro de la paranoia o dentro de alguna psicopatía que pueda tener, pueda llegarle a hacer daño a su persona. O puedan incluso hasta fincarle algunos cargos por decir, mira, ahí estás tú estás diciendo ese discurso, ¿no? O pueden enfrentarlo contra algunos, pues vamos a ponerlo así, movimientos o gente de grupos que tienen ciertas ideologías radicales y dicen, uy, no. Y hay gente en verdad que está muy loca y le puede llegar a hacer daño. Entonces ahí se vio cómo es que, por ejemplo, tan solamente se necesitan 6 horas de discurso para que
tengan completamente esto, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas otras compañías que dicen que con tan solo 40 minutos es más que suficiente para poder hacer la copia de tu voz. Y aquí lo que comentaba Jordan Peters, ¿no? Es así, estas fraudes que hay telefónicos. Y aquí en México, lo peligroso de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le han llamado, ¿no? Todos estos de que, oye, es tu tío tal y que no se acuerdan de mí. Y la cosa es para sacar dinero, ¿no? Por lo general van contra gente viejita. Gente viejita que pues dentro del amor de la familia, dentro del apoyar, dentro del que puede que tengan algunos ahorritos, pues llegan a los investigan a ver quiénes son los tíos, esto. Y bueno, vamos a defraudarlos. ¿Se imaginan qué puede llegar a pasar aquí en México, en América Latina, donde ustedes quieran, ¿no? Pero yo me centro aquí en el sentido de la situación de que pues hay mucha gente fraudulenta y mucha gente extorsionadora. ¿Qué pasaría si llegasen a comprar esa tecnología, ¿no? Que obviamente pueden llegarla a comprar porque está a disposición, ¿no? Ahí está. Y esta gente, pues, no sé, con alguna un fraude que haya cometido, fácilmente puede hacerse de dinero para pagar esa tecnología y utilizar, oigan ustedes, las fotografías que tú subes a la red. Tu Facebook. Aquella gente que le encanta estar subiendo sus fotografías de Instagram y diario, ¿no? Que tomándose un café, que esto, que el otro, que puros selfies y demás. Pues es suficiente con eso para poder recrear una imagen de video de esta persona. Entonces pueden tener fácilmente a un actor ahí, a una muchacha, a un hombre, lo que sea, ¿no? Que a la persona que quieren hacer la víctima. Y digan, miren, lo tenemos, la tenemos. Y que también utilicen estas programas para la voz. ¿Se imaginan la preocupación que tuviese un padre? Lo que no haría cualquiera con tal de salvar la vida de este supuesto, vamos a ponerlo así, ¿no? Eso es terrible. Eso sería devastador en unas manos equivocadas. Pero eso supongámoslo en el caso particular de las personas de a pie. Imagínense qué pasaría en el momento de que todo esto se traduzca a la esfera política. Tanto para ellos que puedan poseer esto, para deshacerse de ciertos actores que son incómodos para su sistema, su ser. Y que digan, miren, lo tenemos en tal conferencia, vean lo que dijo, vean esto. Y va a llegar un momento en el que posiblemente, por ejemplo, otros actores que están en contra de un sistema, de un régimen político. Y aquí el caso de México, ustedes lo pueden ver, ¿no? Todos los medios tradicionales que en su momento recibían billones de cantidades de dinero, ¿no? Increíble, que se gastaba más dinero, por ejemplo, en lo que fue la reforma educativa aquí en México, ¿no? Se gastó más dinero en promocionarla, en pagarle a todos los medios para que la promocionaran, ¿no? Y la reforma educativa pues no hizo nada absolutamente, nada más fue una reforma laboral para los profesores, pero no fue para mejorar la calidad educativa. Ya les he mencionado cómo estamos en esos terrenos, pero imagínense, ¿no? A lo que voy es esto, ¿qué pasaría si un Claudio X González, si una de estos de los Coppel, un Enrique Krause, los miembros de la Coparmex o grandes grupos de poder quisieran hacer daño, ¿no? Que pudiesen comprar todo esto? Y ya vimos, ¿no? Hoy en la mañanera salió incluso ahí como el presidente dijo, sí, efectivamente, sí hay espías y todo. Incluso encontraron una camarita grabando dentro de las reuniones. Dice, a mí no me molesta porque el que nada debe, nada teme. Pero es que él no sabe esta situación en la que ya pueden utilizar tu voz, hacerse pasar por ti, hacer este tipo de videos deep fake y que digan, miren, ahí están, ahí está la grabación, es interno. Y obviamente ahí saldría Carlos lo de Mola en un ya saben, porque él montó aquí en México el caso de Lorenz Cassés, él montó el caso de esta niña Frida Sofía cuando fue lo del temblor en México y que todo el mundo se lo creyó, ¿no? Para quien no tenga la noción de esto, que me esté escuchando fuera del país, pues él creó
una situación como lo que fue en Los Simpson, cuando Bart tira un walkie-talkie al pozo y se hace pasar por Timmy o un niño que se había caído, ¿no? Bueno, eso mismo hicieron acá, lo hizo Carlos Loret de Mola, que afortunadamente ya lo despidieron porque pues ya no tenía credibilidad, ¿no? Todo el momento que él estaba haciendo su supuesto periodismo y demás, pues no tenía credibilidad, estaba dañando más y más a la compañía. Pero imagínense si él fue capaz de hacer eso ante una tragedia nacional, ante algo tan bajo como lo que es hacer pasar a un niño en una situación así. Obviamente sería capaz de sacar este tipo de cosas, de creárselo. Y vean en Estados Unidos, ¿no? Ahora que vienen las elecciones, ¿qué pasaría si empiezan a haber un montón de este tipo de deepfakes? Y en un futuro, con todas las personas que, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento en el que tú, como un actor, ya sea empresarial, político, o lo que sea, que tengas alguna importancia? O simplemente porque le estorbas a alguien que quiere tu puesto o que está compitiendo por el puesto que tú quieres y te haga pasar un mal rato. Eso es sumamente peligroso. Y dice Jordan Peterson que es sumamente importante que se haga la legislación necesaria para que todos estos tipos de videos de inteligencia artificial, deepfakes, sean considerados como una ofensa en el sentido que debe de ser punible. O digo, de otro modo, ¿no? Que sea un delito fuerte. Porque esto realmente puede dañar a las personas, ¿no? Nada más en el sentido político, empresarial, corporativo, lo que sea, ¿no? Imagínense ahorita, ¿no? Por ejemplo, que cada quien tiene, obviamente tiene Photoshop. Y pues rápidamente, con un poco de práctica, hacer una modificación a una imagen de alguna persona. Y se da el ciberbullying por esto, ¿no? Esto en el sentido malo, obviamente. Porque en el sentido bueno es maravillosa esta tecnología, ¿no? Ahí tenemos lo que fue en el caso de Star Wars. Cuando sale la princesa Leia, pues bueno, costó cientos de millones el que pueda aparecer la cara de la princesa Leia cuando era joven en la película. No me acuerdo cuál era la película, ¿no? Pero fue una de las últimas. Una donde sale Diego Luna y al final sale ella. Bueno. Eso costó cientos de millones para nada más unos cuantos minutos de metraje. Unos tipos que tienen la capacidad de hacer esto, pues así ya saben, con unos dólares, $30 o menos, pueden hacerlo, lo hicieron. Así de sencillo, y las diferencias son imperceptibles. Por ejemplo, también con el comandante Tarkin, también del universo de Star Wars, que pues en su momento salió hace muchas décadas, ¿no? Que obviamente ahorita sería imposible. Lo que hicieron en la película fue que, ya saben, cómo inflan los costos y todo. Pues eso es un negocio, ¿no? Está bien hecho. Costó igual como 80 meses de poderlo llevar a cabo, igual millones para esas escenas donde salía él. Bueno, obviamente también con este tipo de tecnología lo hicieron otros entusiastas y dijeron, mira, ahí está. Así de sencillo, señores, es que en verdad estas cuestiones creemos que no pueden pasar, que nada más expertos o gente con mucho dinero lo va a poder hacer. No, cuando estas tecnologías estén en manos de cualquiera, esto va a llegar a ser preocupante, porque no es algo que tú puedas decir, no me va a pasar a mí. Cualquiera puede ser inculpado, cualquiera puede ser realmente pues exhibido de alguna manera, tanto por tu voz, por el video. Ahora, ¿qué es lo que va a ser real? En redes sociales, o en el internet, en el mundo digital, ¿no? ¿Qué es en verdad lo que vamos a nosotros conocer como que fue verdad, fue mentira? O sea, si esto no se lleva una legislación en cada país, en todo el planeta, de que cualquier deep fake, porque no sé si, es que es una balanza, ¿no? Si le das a un lado, pues el otro, ¿dónde queda, no? Si le das uno, le tienes que dar al otro y es que, en este sentido, ¿no? ¿Hasta dónde ponemos la línea de considerar que pueda ser legal uno de estos? Que para uno puede decir, oye, qué chistoso escuchar a Donald Trump cantar ciertas cosas, pero para otros puede ser una ofensa. Para ti puede ser una ofensa que en tu escuela, en tu preparatoria, en tu universidad, en tu secundaria, en tu primaria, lo que sea, o en tu trabajo, ¿no? Que te digan, mira, ja, 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 es él. Y te ponen, no sé, en alguna situación bastante comprometedora y hablando, ¿no?
Eso es terrible y es lo que les digo, ¿no? Muchos inocentes podrían ser inculpados mientras los que en verdad tienen el poder para pagar la ley y para decir al final, ¿no? Mira, fueron deepfake. Y es que analizar cómo un video es falso, en el sentido de que cómo sabes que es un deepfake, es sumamente complejo porque cada video pues tiene por lo general entre 30 frames, 60 frames por segundo, y aparte dentro de estos, imagínate la cantidad de megapíxeles que hay. O sea, para analizar esto es sumamente complejo. Obviamente en un futuro vamos a tener tecnologías que puedan analizar qué es un deepfake, qué no lo es, pero quién va a dominar este algoritmo, quién va a decir en verdad, ah, sí, sí fue este deepfake. ¿Qué tal si en un momento, así como en la película de Iron Man, cuando tenían al mandarín, ¿no?, que este personaje creado y demás, no tenemos otros más, ¿no? O sea, es importante, y quien tiene el poder para hacer esto, pues señores, cuidado. Todos asegúrense de que, pues, si tienes muchas fotos tuyas en Facebook, en Instagram, pues preocúpate, porque yo no dudo que alguien no va a abusar de tus cosas y va a crear videos para chantajearlos, ¿verdad? Los youtubers, también posiblemente, en un lado positivo, quizás aquellos que les preocupa la imagen o que están en cierto canal o cierto sentido que es para jóvenes, pues simplemente van a hacer este tipo de deepfakes, y conforme vayan envejeciendo, pues van a ser jóvenes, pero no lo sé, o sea, hay cosas positivas, hay cosas muy negativas. Esto depende del lado en con que lo miremos. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Yo la veo bastante preocupante. Recuerden esto, nunca crean todo lo que escuchen, la mayoría de lo que leen y la mitad de lo que ven. Porque, señores, estamos en tiempos digitales. Tiempos en donde realmente las noticias falsas van a evolucionar ahora sí en un sentido preocupante, en donde no vamos a poder distinguir realmente entre lo que es verdad y lo que es mentira. La población en general no sabe pues lo que está sucediendo, y ni siquiera saben que no lo saben. Eso es un dicho que en verdad se cumple, ¿no? Muchos de ustedes yo creo que no sabían de esto, o no sabían el alcance hasta dónde llega, o dónde vamos, o dónde estamos actualmente. Y señores, es preocupante. Se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima. Hello and welcome to notjordanpeterson.com. This is not Jordan Peterson. In fact, I'm a neural network designed to sound like Dr. Peterson. Unfortunately, for the time being, the site will remain inoperable. But please sign up to the mailing list below if you would like to stay informed of future developments.